impresionante. Me parece putamente épico. Brutal. Y vamos a volver a jugarlo. Vamos a volver a jugarlo porque le tengo muchísimas, muchísimas ganas. Desde que salió el Trilogy este, que es como... bueno, simplemente son los primeros juegos de Naruto que hay de Play 3. También para PC, supongo, para Xbox y todo eso. Pero lo bueno es que para PC el 1 y el 2 no estaban, ¿vale? Estaban solamente los dos últimos, tanto el 3 como el 4. Son los dos únicos que estaban en PC, así que el Storm y el Storm 2 no los tengo en PC. Ahora sí, por fin. No, no quiero volver a ver el tráiler. No tendría problema, ¿vale? Porque está putamente épico. Pero bueno, esos dos no están en PC. Yo lo jugué en Play 3 en su tiempo, hace mucho tiempo. Y ahora pues quiero volver a jugarlo. Quiero volver a jugarlo que... me apetece mucho. Bueno, ¿quién hay por aquí por el chat? Compi. Está también Stadex, está Edu, Ulises. Ok. Vale, vamos a empezar a jugarlo, gente. Vamos a hacer el modo historia, ¿vale? De todos, no hoy, obviamente. Haremos hoy un poco. Tanto del 1, como del 2, como del 3, el 4. Y... Boruto no lo sé. Boruto no lo sé porque lo tengo muy reciente. Boruto salió hace relativamente poco. Lo jugué y lo subí al canal. Estaba también brutal. Así que si me pica la curiosidad, pues puede ser que sí que lo traiga, gente. Antes de empezar, vamos a ponerlo en Twitter, ¿vale? Hay que poner los anuncios en primer lugar. En Twitter, lo primero. ¿Vale? Vamos a ponerlo en Twitter y luego lo ponemos por YouTube. Vale. Ya estamos en directo. Vale, en Twitter puesto. Listo. No sé por qué en el tweet no me cambia el título. O sea, me salen combates Pokémon y no estoy haciendo combates Pokémon. Voy a jugar a Naruto. Pues esto lo veis, lo estoy viendo en negro porque estoy poniendo el tweet, ¿vale? Y ahora voy a publicar el vídeo. Pero no he quitado el juego, tranquilidad. Vamos a publicar el vídeo de que estoy en directo y le damos caña. Que tengo ganas, gente, y tengo ya muchísimas ganas de darle a este juego. Y también os leo ahora, dadme un segundo, que publico y listo. Vale, la gente de YouTube ya sabe que estamos en directo también. Vale, volvemos entonces a aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El título es Naruto Compi. Sí, pero me refiero al del tweet. En Twitter no se me cambia. Me sale como que estoy haciendo combates Pokémon y no es así. Vale. One Piece también lo tengo. Tengo varios de One Piece. Tengo el One Piece Pirate Warriors. Tengo el Burning Blood. Y tengo el otro. Que dicen que es el mejor de One Piece. El Unlimited Red World o algo así se llama. No sé muy bien el nombre, pero dicen que es el mejor de One Piece. Porque es una historia. Sí, tengo el Burning Blood, compi. Pero tengo los tres, tengo los tres. Es una historia totalmente alternativa. Es una historia que se han inventado para el juego. Y por eso dicen que es tan buena. Así que. A los 40, buah. A los 40, yo me veo después. Yo me veo después. Vale, vamos con el modo misión definitiva, que es el modo historia, gente. Así que es que arrancamos ya. Arrancamos ya. Con PS de Play 4. Así que lo veo chungo. Lo veo chungo, compi. Mira, tengo claro que YouTube pone strikes y hace vídeos avisando desde... ¿Seguro, gorila? No estoy yo seguro de eso. Vale. Tengo que hacer un pequeño cambio. ¿Lo escucháis bien, gente? Decidme si escucháis bien. Creo que es un poquito bajo. Lo han dicho por Twitter varias personas. Pues a mí nunca me ha pasado. No sé si será verdad o no. Perfecto. Me alegro.
Vale, pero tengo que hacer un cambio en las opciones. Es el idioma. No me gusta en inglés, lo siento. Me niego a jugarlo en inglés. Qué mala es la primera temporada de Naruto. ¿En serio? Bueno. Bueno. Estará para PC también, compi, el Jump Force. Entonces sí, lo voy a jugar. Pero vamos, de cabeza. En cuanto salga, me parece a mí, creo yo. Si va a estar, sí. Que pensaba que era solamente para la Play 4. Pensaba que era solo para la Play 4. Bueno. Borrándonos de ramen. Como de costumbre. Un ramen ahora con el calorcito que hace. Madre mía, no, por Dios. Manual Ninja, capítulo 1. Ya te como, Yakisoba. Yakisoba, compi. Ya te como, no. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada. No sé para qué plataforma saldrá antes el Jump Force. La verdad es que no tengo ni idea. Dios, no me gusta nada en inglés, me duelen los oídos, gente. Vamos a ponerlo en japonés en cuanto acabe la cinemática. Por cierto, si os gusta la cinemática, es vuestro juego, ¿eh? Porque tiene cinemáticas para aburrir. Yo mientras que salga en PC me da igual, la verdad. Y en Play 4 diré que también. Porque a mí la Play 4 me la dejan. De hecho, el Spider-Man me lo van a dejar para que lo pruebe. Estoy deseando. De que salga, de que se lo compren y de que me lo dejen. Y el Kingdom Hearts 3 igual. Pero tendré que jugar los dos primeros, que no lo he jugado nunca. De hecho, tengo una anécdota muy curiosa con ella. Tengo una anécdota muy curiosa con esos Kingdom Hearts, la cual algún día comentaré. Vale, sí, bueno, esto más o menos me lo sé, la verdad. A ver, vale, hay que salir. ¿Por qué no en inglés? Porque Naruto es en japonés, no en inglés. Vale, ¿dónde están las opciones? Opciones, opciones. Dificultad difícil, ajuste, ajuste de sonido. Voz japonés, subtítulos sí, vale. Ok. Y en ajuste de control, esto es. Vale, esto me lo sé de memoria. Me lo sé de memoria. ¿Quiere guardar? Sí. Kingdom Hearts, pero. ¿De mangas? ¿Cómo de manga? Kingdom Hearts, pero de manga. No, no lo entiendo. Ah, vale, que en vez de que sea Disney de manga. Vale. A ver, es que yo el Kingdom Hearts nunca he jugado, entonces no sé cómo va. O sea que no puedo decirte. ¿Por qué en inglés? Porque me gusta mucho más japonés. Y no, el juego no tiene relleno. Vale, ¿dónde hay que ir? Vale, esto es para guardar la partida. Vale, lista de misiones, imagino. Vale, sí. Comienza el manual ninja, ejercicio de supervivencia. Tiene que ser la primera. El genin novato Naruto conocía a sus compañeros Sasuke y Sakura y al Johnny, supervisor del equipo 7 Kakashi. Él le dijo, tío, que hay un código de entrenamiento. Vale. Condición extra. Condición de combate. Gana el combate. En un estado en el que no es posible el modo despertar, obvio. ¿Aceptar misión? Sí, misión aceptada. Sí, verdad. Disney lo compra todo. Vale, vamos. Y el chulo de Sasuke. Procurando hacer una minición me pierde el tiempo. Ja, 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 ja. Vale, vamos a cambiar la misión, gente. Difícil desafío, nada más empezar. Supera el ejercicio de su límite. Vale, estamos ya dándonos de hostia contra Kakashi, ¿no? Sí. Empezamos dándonos galletas contra Kakashi. Bien, 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 bien. La verdad es que no me acuerdo muy bien cómo iba este juego. Es que lo jugué hace muchísimo tiempo. De hecho, juraría que fue 2010, puede ser. Pero sí, pelear la verdad es que no cambia. Se me ha dado bien a mí este juego normalmente.
La primera vez que lo probé, no, me dieron una paliza. Y creo que por eso me empeñé en hacerme bueno en este juego. Dije, voy a hacerme bueno y a devolverle que se hayan reído de mí. Que es verdad que se rieron de mí los cabrones. Pero es que ni conocía ningún personaje de Naruto ni nada, de nada. ¡Bum! ¡Ay, mierda! ¡Madre mía! Y de hecho me acuerdo que cada juego tenía una técnica secreta de diferente forma. Este, por ejemplo, era metiendo botones. Pero es que ahora el último no tienes que meter nada. Es simplemente hacer la técnica y ya, fuera. Lo cual, pues, bueno, ahí va. Ni me gusta ni me disgusta. Sigue en inglés, ¿no? Está en japonés. O sigue en inglés. Sigue en inglés, ¿verdad? Me cago en la puta. ¿Por qué sigue en inglés y lo he puesto en japonés? Ha aparecido uno más rollo secreto en el escenario. Vale. Aparece un rollo secreto por la guía. Luego, por si vas a mucho Iruka. Por ejemplo, por objetos que desean tener que dar apoyo a los combates. Muchas misiones y consigue tanto como puedas. Ok. Vale. Vale, necesito ponerlo. A ver. ¿Por qué no se me ha puesto, gente? ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Casi por eso, compi? A ver, opciones. Sonido. Inglés. Vale, ahora sí. Está en japonés, ahora sí. ¿Quieres guardar? Sí, quiero guardar. Guardado. Misión definitiva. Ah, no me jodas, ponte en japonés, leche. Vale, necesito escucharlo, ¿cómo lo escucho? ¿Cómo puedo escuchar? ¿Haciendo shurikens o algo? A ver. No. A ver, salta. Sí, si me acuerdo del salto. Ahora sí. Ahora sí está en japonés. Vale. Ahora sí que estamos en japonés. Sí, vamos a hablar con un NPC también, por ejemplo. Con este, a ver qué tal. Epa, no saltes. Habla. Pero háblame, no me escribas, maldito. Vale, a ver. No me acuerdo qué haya que hacer, ¿os lo podéis creer? Vale. Tengo 3 puntos de guardado. A ver, por aquí. Ostras, no me acuerdo de qué haya que hacer. A ver, Naruto, corre. Dios, creo que me acabo de acordar de por qué odiaba este juego. Porque nunca podía correr, siempre iba andando. Se me daba mal correr o algo, no sé qué pasaba. Me faltan materiales para las ventas ninja. Solo necesito otras 3 flores azules. Para esto, misión secundaria, ¿no? No, yo quiero hacer misiones principales. O simplemente ir aceptando misiones. A ver. Voy a trabajar en equipo. Vale. Hay más PX de misión. Vale, ¿y cómo los consigo? ¿Cómo consigo los puntos de misión esto? ¿Cómo de entrenamiento? Trabajo en equipo. Vale, pero ¿alguien sabe cómo consigo los puntos de misión? Aquí no me acuerdo, joder. No me acuerdo. Vale, ese hombre quería... ¿Se hace misiones secundarias? No debería, ¿no? A ver, aquí hay otra persona que me habla. Eres tú. Ichiraku, ¿no? Teuchi se llama el hombre, ok. Oh, Naruto, justo aquí estaba buscando. ¿Te puedo pedir un favor? Necesito tu ayuda. Sí, a ver. Lo siento. ¿Estás sacando los fideos? Sí, ya sé, qué sorpresa. Estoy pensando en una nueva receta de fideos. Necesito que me consigas unos ingredientes interesantes. Si unos ingredientes útiles, tráemelos aquí. Haré una prueba con ello. Dale a Teuchi ciertos objetos que hayas recogido. Recibe una misión. Nos hará para hacer nuevos fideos. Vale, pero esto... Vale, nueva misión de rango. ¡Epa! Vale, lista de misiones. De rango S. O sea que. De rango S. Yo tendría que empezar por rango D, por lo menos. Vale, esta la puedo aceptar. Si hago misiones. Gana para trepar el árbol en 1 minuto, 40 segundos o menos. Venga, va. Vale, vamos a quedarnos para encontrarlos.
Hacen misiones secundarias, creo. ¿Seguro, compi? Ostras, no me acuerdo. Vale, tengo que ir hasta allí. ¡Hola, chaval! ¡Qué panza de correr me tienes que pegar! Vale, vamos para allá. No da punto de misión esta, ¿no? Compi, ¿me puedes buscar en Google cómo se consiguen los PX esto? Porque si no, nos podemos tirar aquí toda la tarde. Porque yo no me acuerdo. Vale, a ver. ¿Estoy cerca? Sí, más o menos. Estoy mirando, vale, gracias, compi. A ver, por aquí. El equipo está aquí. ¿Qué? ¿Me habláis o qué? ¿Hola? Vale. Ya estamos todos, así que empecemos. El equipo 7 se reúne, trata de superar dificultades mayores. No se reúne aquí para determinar vuestros niveles de fuerza actuales. ¿Niveles de fuerza actuales? Exacto, me ayudará a preparar vuestro régimen de entrenamiento y el nivel de las misiones que puedo asignaros. Jeje, entonces me emplearé a fondo. A ver si madura, siempre lo das todo y por eso siempre cometes errores. Oh, Sakura, no hace falta ponerse así. Lo hacéis todo o no, quiero ver si manejáis bien vuestras habilidades. De acuerdo, vamos allá. Vamos a dar otro cero, ¿sabes qué? Venga, sí, vamos a darle caña. Parece que estoy preparado, de acuerdo, empecemos. Empecemos. A ver. Dices cómo consigo de hoy. Es hablar con toda la gente que tenga un signo de interrogación azul. Después de que hagas eso, te darán misiones para hacer que controlarás en la lista de misiones. Estas XP. Ok. Vale, hola Chibi. Vale, gracias, compi. Ahora después lo hacemos. Vamos a escalar el árbol. De esta me acuerdo, de haberla hecho. Vale. Creo que más o menos. Podemos hacer la parte fácil en principio. Vale, ok. Por aquí. Venga, va, corre. ¡Ay! ¡Uy! Casi me la como la agarra más gente. Vale. Corre, corre. Esquiva, esquiva, esquiva. Buah, chaval. Hay un momento en el que sí que vamos rápido, ¿eh? Oye, espérate. Te he liado. Vale. Me he puesto nervioso, gente, me he puesto nervioso. Vale. Va, corre, 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 Naruto. ¡Uf! ¿Por qué me pega mi Sasuke? ¿Hola? ¿Ya me odia? ¿Se acabo de empezar? ¡Hostión! ¡Madre! ¡Por Dios! ¡Pero si hay 20 llamas! Vale, viene llama. Vale, por aquí. ¿Cuánto dura esto? ¡Hostión! De nuevo. Pero, al otro lado. Es que me acostumbré a mí para la derecha. Ni la izquierda también existe. Vale. Existe todo el árbol por lo que parece. ¡Joder! ¿Y por aquí por dónde paso? Pero, ¿qué cojones? Hay cuatro ranas seguidas. Venga. Va. Vale. Por aquí. Ya llegamos, ¿no? Ya hemos llegado. Vale. ¿Has ganado yo? Pues si me estoy ya me he dicho mil veces. ¿En serio he ganado? Vale, Conti. O sea, interrogación azul. ¿Y no es eso con lo que hemos estado hablando? Con lo de la gente de interrogación azul. Sí, lo conseguimos. Bueno, supongo que tendré que aprobaros. Hombre, ya sabes que somos capaces de, a partir de ahora, podéis asignarnos misiones chulas. ¿Quién ha dicho que hayamos terminado? Esto ha sido todo el calentamiento. Esto ha sido solo el calentamiento. La verdadera prueba empieza ahora, ¿qué? ¿Pensabas que iba a jugaros solo con vuestra habilidad de patrón árbol? Claro que no. Es demasiado sencillo. Ahora viene el combate, el simulacro de una batalla real. Aquí es donde las cosas empiezan a ponerse más serias. Vale, gente, ¿estorba la cámara? Yo espero que no, ¿no? La he puesto muy pequeña, así que espero que no estorbe. Vale. Sakura, Sasuke, allá voy. Vale, o sea que hay que pelear de nuevo contra Kakashi, ¿no? Con el enemigo estado rápido, con un enemigo con poder de ataque rápido. Vale, fácil. Vale, o sea que son con los dos que hemos hablado. Vale, pero a ver dónde consigo los materiales para esa gente. ¿Cómo esquivo? ¡Que no esquiva! ¿What the fuck? ¿Cómo esquiva? ¡Boom! Ahí viene.
qué tenemos Rasengan ya si aún no lo hemos aprendido, gente? ¿A mí me lo explica? Vale. Le he dado al RB, me lo hago yo. Joder. Oye, esto no esquiva, ¿eh? Espera, lo puedo cargar, lo puedo cargar. Vale, lo puedo cargar, pero cuando tenía que cargarse se suelta. Sí, está muy mal, tener Rasengan ya está muy mal. Pero bueno, claro. Ay, podría haber hecho la técnica conjunta. En el 4 hay unas técnicas, algunas brutales. De hecho hay una de Naruto e Hinata. Pero bueno, ya llegaremos. Aún no queda, acabo de empezar. Vale, misión hecha entonces. Ah, porque tenía que llegar en 1 minuto 40 o menos. Joder, pero en mucho menos, llegar a 1:16. Si estaba fácil. Ganamos, hemos derrotado a Kakashi. No está mal, parece que empiezan a entender lo que les he estado diciendo. El último es amor, compi. El último es una pasada de juego. ¿Qué tal ha estado? ¿Qué opinas? Hemos trabajado muy bien juntos, ¿verdad? Sí, tengo que reconocer que sí. Eso significa que a partir de ahora nos darás visiones fabulosas. Todavía no, necesitas un poco verdes en ciertas áreas. Hasta que no la puláis, nos daremos esas misiones. Un poco verdes. Exacto, muchachos. Lo que os falta todavía es experiencia. Titirim. No, hoy no hay capítulo de Boruto. Hoy no, me cago en la leche. Fui a buscarlo ayer realmente. Y vi que no, que hoy no había. Mi manga de One Piece, pues qué bien. Vale, largo camino, recorrido. ¿El qué? El del árbol, porque otra cosa. Acabo de empezar, señor Kakashi, por favor, no me vacile. Vale, rollo secreto. Vale, joder, que no quiero saltar. A ver, lista de... Me cago en todo, que no es aquí, que no es aquí, que no es aquí. Que es en... Aquí. Vale, vale, ya los veo, compi. Tenemos uno aquí al lado, vamos a ver. A ver qué nos cuenta. A ver, se sale... Hola. ¿No se sale de aquí o qué? Vale, saltando. Respuesta, saltar. Vale, a ver, había uno aquí cerca. Allí al lado, de hecho. Era por aquí. A ver. No, más para atrás. Más para atrás, más para atrás, por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, ya lo veo. Busca a Konohamaru, la misión de encontrarlo. A Konohamaru. Ok, compi. Vamos a buscarlo. Aquí está Iruka. Otra trastada de Konohamaru. Ok, ahora se esconde mejor. Eso significa que está progresando. Algo es algo. Nueva misión de rango D disponible. O sea que ahora me vengo a lista de misiones. Rango D. Sí. Aquí hay una. Aquí de Konohamaru. Konohamaru, este es el tercer maestro Hokage. Desafía a Naruto. Desafíalo a un combate de escondite. Vale. Acepta misión. Vale. Por eso yo estoy haciendo este directo. Como no hay Boruto. Ahí está, mi truto. Vale, es el que hay aquí al lado, ¿no? Entonces. Hola, Urukiobo. Urukiobo. Joder, vaya nombre os ponéis, macho. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al directo. Espero que te guste Naruto. Vale, aquí está el señor Mini Konohamaru. Madre de Dios, comparado con Boruto. Joder. Me ha pedido que venga hasta aquí para jugar al escondite. Esto no es el escondite, es un verdadero desafío. Vale, vale. Solo tengo que buscarte, ¿verdad? Me pregunto si serás capaz de encontrarme. Cuando me escondo, me fundo con la naturaleza, así que no podrás. Vale, vale, voy a esconderte de una vez. Ya lo has conseguido, me sacas de quicio. Esto va en serio. De acuerdo, entonces va en serio. Y tan desafío. Vale, primer paso para ser un gran ninja. Combate de escondite con Konohamaru. Lo lamentarás, no te muevas hasta que hayas contado hasta 10. Y no me imites. O sea, me está diciendo que tengo que jugar al escondite de verdad con Konohamaru. Yo voy a salir escondido, voy a buscarlo enseguida. Encuentro a Konohamaru dentro del límite de tiempo. Konohamaru está escondido en una de las cajas que hay en la villa. Habla con los aldeanos para descubrir dónde está Konohamaru. También te darán pistas como flecha en el mapa del radar. Sigue la flecha y encuéntralo. Vale, pero... Vale. Vale, vamos a... Bueno. Ah, vale, estas son las cajas entonces, ¿no?
Vale, aquí no está con Konohamaru. Muy fácil iba a ser eso. Venga, va, Naruto, no pierda tiempo, coño. Que tenemos tiempo, hijo. Date prisa. A ver, ¿usted qué me dice? Konohamaru lo he visto por esa zona, seguro. ¿Por qué zona? O sea, por... Allí. Joder, que no me sitúo. Vale. Por allí, dice. Vamos a dar la vuelta al edificio. A ver si lo vemos. ¿Y tengo que encontrarlo en menos de un minuto? ¿De verdad tengo que encontrarlo en menos de un minuto? No lo voy a encontrar en la vida. Vale, a ver. Dios, qué mal me sitúo. ¿Hola? No. Va, Naruto. ¡Naruto! ¡Va! ¡Va! ¡Va, va, 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 va! A ver... Aquí hay un niño. ¿Buscas a Konohamaru? Sí, estaba justo allí. Vale, o sea que está por aquí. Venga, va. Aquí no está. Va, 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 va. Madre mía, Naruto, pierdes mucho tiempo, ¿eh? Me vas a hacer fallar la misión. Todo por tu culpa. Vale, vamos a preguntar... mira, aquí hay una caja. Y aquí hay otra. Claro, pero es que no puedo perder tiempo porque mira todo lo que tarda Naruto en levantar una caja. Konohamaru, igual allí. Vale, me dicen ahora que por aquí, ¿no? Vale, pero ahora hay que darle la vuelta a todo esto. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Mira, aquí hay una caja. Pero aquí no va a estar. Aquí no va a estar. No, no está aquí. Esto dice 15 veces. Hombre, yo espero hacerla menos veces, ¿eh? Yo espero hacerla menos veces. A ver, aquí hay... Lo que pasa es que no me acostumbro al radar. Vale, aquí también me puedo hablar. Ah, está jugando con Konohamaru. Lo he visto por allí hace muy poco. ¡Ojito! Vale, por arriba. Dice que por arriba. ¿Por ahí se puede pasar? No. Hago todo. Por favor, Konoha, haz atajos. Venga, va, 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 va. 30 segundos. Va con Konohamaru. No me putees, por favor. Konohamaru lo he visto por esa zona, seguro. ¿Por qué zona? Vale. O sea que si me vengo... A ver, por aquí... Tiene que haber algún pasadiz. Sí. Atajo, o lo que sea esto. Vale. Pero hace tiempo que no veo cajas, ¿eh? Ojito con eso. Vale, hola, Konohamaru. Creo que estaba allí. ¿Dónde? Vale, ahora por aquí. O sea, que tiene que estar por aquí, por esta zona. Aquí va a estar en esta caja, gente. ¡Ay! Me cago en todo. Venga, va, 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 va. Venga, 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 venga. Hola, ¿has visto a Konohamaru? Konohamaru, lo he visto por esa zona, seguro. Vale, es que me dicen que está... por aquí. Konohamaru, ¿dónde estás, maldito? ¡No jodas! ¡Está cerrado! Ah, mira, puedo trepar por el edificio. Vale, es que no soy un ninja yo, gente. ¿Por qué tengo Konohamaru? Estaba justo allí. ¿Dónde? Vale, me dicen que está por esta zona. Por aquí, ¿pero por dónde? Tiene que haber una caja por aquí cerca. Va, 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 una caja, una caja, una caja. Me quedo sin tiempo, gente. Tiene que estar en alguna de estas cajas. ¿Pero dónde? Quiero intentar, sí. Ah, fuck. ¿Y estará en el mismo sitio? Dime que está en el mismo sitio. A ver, 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 a ver. Me quedé en la caja. Vale, es que con cajas pierdo cerca de 4 segundos. O sea, es que no me sale rentable abrir caja al tuntum. Algún día lo encontraré. A ver, ¿dónde está Konohamaru? Vale, dice que por aquí. Vale. Ya, 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 ya. ¿Y con esto qué? ¿Lo puedo romper? Sí. Ok, algo me han dado. Vale, a ver. Aquí hay otro niño. Vale. Y si hago así, vale. O sea que está por aquí abajo. Venga, va, 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 va. Podemos encontrarlo, gente, podemos encontrarlo. Vamos a encontrar por aquí. De hecho, aquí enfrente hay otro. O sea, por aquí. Para preguntar por aquí. Vale, o sea, el truco. A ver, ¿dónde está aquí la persona para hablar? ¿Hola? Aquí, tú. Con los jamones de esa zona seguro. Vale, a ver. Ok. Vale, vamos a preguntar ahora al que tenemos. A ver. Vale, sí, en esa dirección. Va, 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 va. Hasta que no me haga yo amigo del mapa. Vamos a pasar canuta, gente. Vale, Konohamaru, igual allí. ¿Dónde ahora? Vale, o sea, me estás diciendo. Vale, vamos a bajar a preguntar al de abajo. A ver si la flecha me indica hacia arriba. Tiene que estar en algún punto céntrico por esa zona. Vale, usted hábleme de Konohamaru. Ah, ¿está con Konohamaru? Lo he visto por allí hace muy poco. Indica hacia arriba, gente. Bien, 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 bien.
Con Ojamaru dices, ahora que lo dices, lo he visto en aquella dirección. Vale, me indican hacia arriba. Buah, aquí tiene que estar. Joder, ¿cómo lo enseño? ¿Se ve la flecha en el juego? No, no se ve la flecha en el juego. Vale, pues tiene que estar por esa zona. Vale, vamos a preguntar. A ver, es por aquí. Vamos a preguntar por aquí. ¿Esto azul qué significa? ¿Por qué está esto azul? Ah, vale, vale, el punto de guardado. Vale, 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 vale. ¿Usted ha visto con Ojamaru? Está por allí, ¿verdad? Vale, o sea, aquí tiene que estar. Pues aquí tiene que estar por esta zona, gente, a la fuerza. Tiene que estar por aquí, por aquí, por aquí, tiene que estar. Vas a ser tú con Ojamaru. No, tú no eres con Ojamaru. Venga, va, 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 va. Vale. ¿Tú eres con Ojamaru? Tampoco. ¿Quién es con Ojamaru? Venga, 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 venga. Tú eres con Ojamaru. Tiene que estar aquí, gente. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hey! ¡Encontrado con Ojamaru! ¡No! Vale, vale, bien, lo tenemos, gente, lo tenemos. Menos mal. A la segunda, bueno, ni tan mal. Vale, 73 puntos de misión. Bien. Ya, compi, pero es que no puedo leer el chat si estoy perdiendo el tiempo con la misión esta. Vale, si quiero la revancha, aceptaré el reto cuando quiera con Ojamaru. No, 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 no. Revancha. ¡Qué coñazo de misión! No me des revancha, ponme misiones interesantes. Vale. Entonces, ahora, por ejemplo, pues sí que podré. A ver. Lista de misiones. Ahora sí que podré aceptar esta misión. Digo yo, ¿no? ¿Cuántos PX pide? Sí, claro. A ver, ¿qué habéis dicho por el chat? Madre mía. Tercera temporada de Fairy Tail. Yo Fairy Tail la veía. Yo estoy por verla. Pero también ver Death Note. Death Note me mola mucho. La acción más importante de Kakashi: aprende a trabajar en equipo. Venga, va. Gana el combate. Ahí está. O sea, otra vez, otra pelea contra Kakashi. Madre de Dios, gente. La cantidad de pelea contra Kakashi que voy a hacer. ¿Tan importante es el trabajo en equipo? Hombre, lo es. A ver, que comience la lección. Vale, vamos para allá. ¡Boom! Vale, porque antes tiraba Rasengan y ahora tiro el Kunai. Eso porque la misión de antes era secundaria, creo yo. Y esta ya sí que es más de historia. Va, 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 va. O sea, casi no me estás dando guerra, ¿eh? Es que te estoy dando una paliza, chaval. Vale, vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quieres, Naruto, acertar? Ahí está. Vale. Joder, ya ve. ¿Cómo empezó y cómo acabó, eh? Sí, Edu, si no has visto Naruto, no sé qué espera, ¿eh? Si no has visto Naruto, no sé qué espera. Pero míratela, Edu, míratela con guía de Wikipedia, por ejemplo, para que hagas los capítulos de relleno, porque no vale para nada. No, no, Naruto es básico, sí. Los capítulos de relleno no valen para nada, sinceramente. Hay alguno que otro que, pues bueno, que es cómico, que es divertido y tal, pero ya te digo que si te puedes pillar alguna guía que te diga por eso los capítulos buenos, pues genial. Vale, eso es para personalizar, de acuerdo. Pero yo necesito ver cuántas cuántos PX tengo. Tengo 13. ¿No nos habían dado 73? Digo yo. A ver, ¿esta la podemos hacer? Vale, podemos hacerla, guay. Excepto el de Asura e Indra, ese es bueno, pero es que eso no es relleno, compi. O sea, eso es lo veo importante. Lección de ninja, domina el movimiento. ¿Esta es la que hay que cazar al gato? Ah, ahí está. ¿Cuál es la misión, maestro Kakashi? No te emociones, es muy sencilla. ¿Sencilla? En esta sencilla misión solo tienes que coger 5 gatos de la mujer de ahí delante. ¿En serio? ¿Eso es todo? Si quieres verlo entero, adelante. Pero bueno, a tu gusto. No va a ser tan fácil. Tendrás que moverte igual que un ninja para llegar donde está el gato. No hace falta que te lo dibuje. Ve e inténtalo.
Ahora hablas mi idioma, casi. Vamos allá. Bien, vemos cómo lo haces. Pues utilizando el salto, básicamente. Vale, capturar 5 gatos en el límite de tiempo. Antes de capturar cada gato, aparecerá un método de movimiento efectivo para llegar a cada sitio. Si ese es el método indicado, será más fácil capturarlo. Ok. Vale, ajá, eso te iba a decir. Digo, si puedo trepar. No, no te desanimamos, Edu, pero es verdad que es un anime muy largo por culpa del relleno. ¡Uy! Vale. Ya está. Ok. Vale, tío, será más complicado. Espero. Vale, puedo hacer un salto hacia la pared. Ok. Entonces, si salto hacia la pared. Vale, pero no puedo trepar. Ojo, lógico. Y puedo a lo mejor hacer lo típico de... Vale, no tiene pinta. A ver. A ver, Naruto, quiero que te vayas para allá. Vale, aquí sí que puedo. Y hay otra por aquí arriba o algo. Hey, no. Vale, a ver. Investiguemos. Está en este edificio de aquí arriba. A ver. ¿Algún modo de subir rápido? ¿Por aquí se puede? No. A ver, por aquí. ¿Cómo subir? ¿Cómo se sube por aquí? A ver. Hola, ¿cómo subo? Pues... ¿Y si es subiendo a otro edificio saltando? Puede ser, pero ¿a cuál? ¿Y si es a este? Vale, no te caigas, tonto. Vale, a ver. ¿A dónde podemos saltar? ¿Podemos saltar? Vamos a saltar hasta allí. Ay, mierda. A ver, salta. Vale. Sí, pero no hemos avanzado nada. Pensaba que esto estaba más alto o algo. Saltar. Bueno, un poco más alto he llegado. Pero no me vale de nada. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Qué mal! No tengo ni idea de cómo tengo que llegar a este gato, gente. ¿Cómo se llega a este gato? Dios. Intenta saltar ya un montón de veces y nada, no hay manera. A ver. ¿Y si es? A ver. Creo que lo he encontrado, gente. A ver, salta. Vale. Estamos cerca. Es. ¿Por dónde es? Aún todo. Por allí. Vale. Huelo al gato. ¿Dónde está? Estás por allí, gato. Vas a estar en esa azotea, seguro. Ah, vale, está arriba. Vale, ¿puedo saltar? Sí. Va, por fin. Joder, lo que ha costado tú. Estoy hablando de One Piece ahora. En un directo de Naruto, gente. Ya, vale. Vale, ahora está allí. Pero, ¿por qué si me tengo que aparecer desde el suelo? Yo no quiero aparecer desde el suelo. Vale, a ver, es fácil, en verdad. Tengo que encontrar el edificio este. De donde están los ninjas estos tomando la siesta. Y tirar para allá. Mira, ahí está Sakura. Hola, Sakura. Vale, el gato está por aquí arriba. Pues hay que encontrar el edificio de los ninjas. ¿Cómo lo he encontrado antes? Pues no lo sé, la verdad, pero lo he encontrado. A ver, Naruto, corre, por favor. No te me quedes parado. A ver, edificio de los ninjas.
aquí. Bueno, pero por aquí puedo subir igualmente. Sube, 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 sube. Vale, subimos. Esto va a ser fácil. ¿Está el gato aquí? No. Uy. A ver, el gato está por aquí. ¿Dónde está el gato que no lo veo? Vale, ya lo veo. ¡No me lo puedo creer! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Ah, sube, Naruto. Sube. Sube, he dicho. Aún todo ya. Vale, a ver, ahora no te caigas, Niet, por Dios. Vale. ¡No, tío! A ver si puedo subir. Vale. Vale, mira, más fácil. ¡Por fin! ¡Madre mía! Sí, miau. Vale, tenemos al gato, tercero. Queda cuarto y quinto, está dentro. Allá voy. Barril de gas son interruptores. Ok. O sea que este es el interruptor. Y esta es la caja, digo yo. Vale. Esto parece facililla. Me va Naruto, corre. Campeón. Ánimo. 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 Colocar. Ahí está. Ya está. ¿Sí es fácil? Vale. Siguiente gato. En la azotea. Vale, pero si me lo pones desde una azotea mejor, claro. Salto y ya está. No, si al fin... No. Y no llegaré. Vale, sí, le llego. Pues ya está. Tenemos al gato. Ha sido más difícil el primero y el segundo que los tres últimos. ¿Qué te ha parecido? Muy bien. Imagino que podrías hacerlo. Joder, pues poco más y no lo consigo. No me da presión. Ah, pero bien, tengo algo que puede mantenerte ocupado. A ver, ¿qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Toma. Ataba 5 es completado. Vale. Mil río. Bien, ni tan mal. Vale. Bueno, ha aparecido una cosa de niñetes en el escenario. Ojito, ¿eh? Eso puede estar guay. Vale, tengo todo eso, tendré que cogerlo, imagino, ¿no? A ver, ahí cerca del río, por aquí. Vamos a echar un ojo. Que van a estar dentro del río, creo yo. Por aquí. Están por aquí. Pero... ¿qué es esto? Ah, vale, es esto de aquí. Vale, eso es dinero. Ah, pensaba que me iba a dar nada. Vale, 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 ok. ¿Y lo otro? Boku no Hero me la han recomendado a mí. Pero no me he puesto a verla. No sé cuándo la haré. Pero lo haré. Vale, todo esto hay que cogerlo también. Pues esto va a ser fácil, supongo yo. Porque si hago así... A ver, Naruto, hijo. A ver, si hago así... No. ¿Cojo alguno? Pues no, no cojo ninguno. Pues listo. Vale, a ver, ¿cómo puedo escoger todo eso? Desde aquí tampoco llego, ¿no? No. Hay que saltar. ¿Desde dónde? ¿Desde aquí arriba se podrá? A ver. ¿Y si me pongo por aquí? A ver. Vale, de aquí tengo que poder a la fuerza. Ah, es con kunais, ok. Vale, 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 vale. Tiri, pues venga, a romperlo. Vale. Vale, conseguido. Ok. A ver.
hay también encima de aquel edificio. Va, Naruto, venga, campeón. A ver, salto. Salto. No te caigas, pendejo. Vale. ¿Puedo subir? ¿Puedo subir ahí? ¿De verdad? Ah, vale, ahora sí. Vale, pues ahí sí que no sé si voy a poder subir o no. Ahí. Sube. Sube, no sube. Maldita. Vale. Por aquí. Vale, vale, vale. No puedo, no me deja subir tan alto. ¡Ay, casi! ¿Puedo activar el mega salto este cuando estoy en el aire? No, no puedo. Pues tiene que ser desde alguna casa cercana. ¿Pero cuál? La casa del Hokage. Venga, 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 venga. Mira, aquí puedo. A ver. Uy. Vale, y ahora tiene que ser. Ah, tiene que ser. Tiene que ser ahí. Tiene que ser ahí, gente. Vale. Por aquí. Vale. Vale, lo tengo. Vale, todo para coger las cosas estas que no sé ni para qué funcionarán, ni para qué servirán. Vale. A ver, ¿cómo va el chat, gente? Ya está hablando de anime. De anime que por cierto ni conozco. Vale, por ahí. En principio creo que los tengo todos. ¿Esto para qué sirve, compi? ¿Tú lo sabes? Que yo no tengo ni idea. Vale, me quedan tres. Vale. Vale. Y vale. No, ¿verdad? Yo tampoco lo sé. Vale, entonces. A ver, en lista de misiones. ¿Cuál sería la siguiente? No sé si podré hacerla. Esta, mejora tu agilidad. Resume, corta la primera tarea. No te pasa la segunda. Que un desafío de agilidad. Naruto fue al bosque para acometer la tarea inmediatamente. Venga, vamos para allá. Este juego llega hasta los Sanin. Este juego tiene que llegar como mínimo hasta la pelea de Naruto contra Sasuke en el Valle del Fin, como mínimo, cuando Sasuke se va contra con Orochimaru. Como mínimo tiene que llegar hasta ahí, porque es el primero. El segundo ya va a ver si pueden. ¿No? ¿Se queda antes? Eso en el 2, seguro, compi. ¿Seguro? Si el 2 ya era de Shippuden. El 2 ya era de Shippuden, compi. A ver, tengo que coger. Vale. 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 Esto va a ser complicadillo. Pero vale. Haré lo que pueda. Vale. No veo. Madre. Vale. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Llegar pronto o a dónde voy? ¿De verdad? ¿Que este no llega hasta la pelea de Naruto contra Sasuke? O sea, pues pensaba que sí. Uy. Eso no sé lo que era, pero no pintaba muy bien. Venga, vamos. Ah, no, eso es. Vale, ya. Vale, estamos ya cerca. No te estrelles, Naruto, no te estrelles. Vale, ok. Claro, llegaste al Valle del Fin. Sí, lo subiré a YouTube, por supuesto. Claro, este tiene que llegar al Valle del Fin. Cuando juega contra los dioses, claro. Tendría que tener este juego a la fuerza, compi. El segundo ya empieza ya con el Shippuden. Y llega, creo, que hasta la pelea de Pain. O sea, el segundo es muy largo. Muy, muy largo. Chao, Edu, pásalo bien. O suerte con la nota, mejor dicho. Vale, ahora precio arriba, o sea, comercio. Vale. Guay, un montón.
¿Hay por aquí? Vale, mira, por aquí. Pero estos rollos es que ni idea de para qué sirve. Yo los cojo y si en un futuro hacen falta, pues mira. Ya los tengo. Vale, por aquí. Ostras, se pasa. Hay unos cuantos, ¿eh? Joder. Vale. Lista de misiones. Siguiente misión. La verdad es que no sé si lo estoy haciendo bien o no, ¿eh? Domina el control del chakra. Tras completar la segunda tarea, Naruto pasa finalmente a la tercera y última tarea. El control del chakra es vital para todos los ninjas. ¿Por qué Naruto te para un árbol gigante? Sí. La habilidad de dos contra Kakuzu es... ¿Por qué los vídeos que salen no dicen este vídeo apoya ni a los de Twitch? Imagino que sea porque no tengo partner, digo yo. Digo yo, no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. Vale, lleva la copa del gran árbol dando las ramas. Mueve el stick izquierdo y le... Sí, esto ya... Esta es la misma que la primera. Me imagino que el árbol será más grande y más difícil, supongo yo, ¿no? El tercero es hasta Obito, sí. Y el cuarto ya, pues, el final. Vale, vale. Mierda, me he equivocado. Vale. Vale. Aquí. Y ahora. Por aquí. Opa. Vale. Epa, epa, epa. Vale, corre Naruto. Epa, no, tío. Bueno, no. Tiene que haber pillado esa. Vale. No me lo creo. Venga. Corre. Por aquí. Vale. Por aquí. Y por aquí. ¿Ya hemos llegado? Sí. Vale, récord, 24 segundos. No sé, fácil. Joder, es que me lo piden en 1.30 o menos. Es muy sencillo eso. Vale. Completado. Ahí está. Vale, vamos a tener cliente. Ok. Vale, hay también otro montón de rollo aquí. Pero imagino que será, vale, ahí arriba. Creo que podía subir ahí arriba igualmente. A ver. Corre Naruto. Es que es para hombre. Vale. A ver, es. ¿Dónde es? Es aquí. Vale. No sé lo que son, compi. Pero yo lo cojo por si la moca. Vale, lista de misiones. Mira, aparte ya necesito 16. Casi a Naruto y a sus camaradas. Y las otras personas han dicho ni. Necesito sorpresa inmediatamente, pero para entonces. Ah, casi. ¿Qué tal les irá a hacer ninja? Vale, necesito 16 puntos. Ok. Pues entonces tocará ir. O sea, tocará. A ver. Vale, hay una persona. Hay dos personas aquí abajo que me dan misión de esta secreta. A ver. Por aquí. Vale. O sea, tú. Eso tiene un efecto muy soso. Estaba pensando en poner algunas flores en meditación. Tres flores rojas serían perfectas. Oh, cielo, tus flores rojas quedarían de forma en meditación. ¡Ole! ¿Qué te parece? ¿Estás dispuesto a cambiarme? Sí, por supuesto, todas tuyas. De verdad, me las das, eres muy amable. Espera un momento, tengo algo para ti. Ahora mi meditación está estupenda. Fideomanía. Ok. Entonces ya tengo... ¿PX? O esto no me ha dado... Este no me ha dado PX. Me cago en la leche. Qué mal. Mi hijo está deseando ir a la escuela ninja. Eso no me ha dado PX. Maldito. Vale, pues hay otro cerca. Como... Este no es...
es por aquí. A ver. Vaya, vuelta al edificio. ¿Veis? ¿Es usted? Tiene pinta. No, es aquí dentro. Sí, es aquí dentro. No puedes comprar ciertos objetos y colección como figuras y música. No, no quiero comprar. Quiero hacer misiones. Es Sakura. ¿Sakura? Vale, atrás. Sakura y Sakura, ¿dónde estaba, compi? ¿Tú te acuerdas? Yo más o menos. Parece que estaba por aquí. Sakurita, cariño, estabas por aquí, ¿verdad? Es que no me acuerdo mucho. Pero si no hemos dado muchas vueltas a este edificio, por aquí tiene que aparecer Sakura. Vale. Estar en el mismo equipo que Sasuke. ¿Qué suerte tengo? Naruto, si te interpones en nuestro camino te daré una paliza. ¿Ya está? Pues compi, Sakura no es, ¿eh? No, Sakura no es, compi. Me la has liado. No es Sakura quien me da más PX. Me la has liado, compi. Vale, a ver. Seguimos. A ver la chica esta de aquí. Mi fe siempre me dan la lista. La lata cuando pasa a espabilar y a competir en game. La vida es un rollo si siempre vas con prisas. Es mejor ir lento pero seguro. Una misión de rango de ahí está. Eso es lo que yo quería. Lista de misiones. Vale, esta me da la PX, supongo. Vale, ah, tenemos varias. ¿Seré tonto? Si tenemos varias. La prueba cuando hayas cumplido el número de condiciones indicadas. Selecciona la misión y contará como completada. Vale, voy a ser la tierra. Vale. Ah, tengo que... Ah, estas son andando. ¿Coño? Rompe 200 objetos, 149. ¿De verdad? ¿Qué cagarro? Vale, pues nada, pues es... Ah, trae del escondite. ¡Ah, qué mal! Entonces... Estoy perdido. Muy perdido. Vale, vamos a hablar con el hombre que hay... Dios, estoy súper perdido. Tengo que dar pasos, sí, claro, pero... Si pasos, claro que doy. Bueno, vamos a coger esto. Y objeto roto. ¡Guau! Wow, pues qué coñazo, ¿no? Vale, a ver, por aquí había... Es Konohamaru. No, no es Konohamaru. Es... Vale, Iruka. ¿De nuevo? Cuando venga bien, ¿qué me dices? Sí, claro. Dime. Te lo agradezco. No es una tarea muy difícil. Ajá. Ah, ok. Vale. Pero tengo... Bueno, tengo casi todo, salvo tres que hay ahí en el río. De cambiar rollos. A ver. Tenía oculta de apoyo. Vale. Ajá. Hombre, me quedo con Sasuke. Me quedo con la de Sasuke, con el catón, ¿no? Me quedo con la de Sasuke. Aceptar, sí. Vale, ya la tenemos. Vale. Ok. Hasta luego, chao. Vale, ¿y puedo aceptar misiones de rango S? O esas no se pueden. Vale. Los detalles no están claros. Cuéntalo y haz lo que quiera. Sí, aceptar. Vale, a ver si esta me da PX. Pues mira, al final hay que ir al río sí o sí. ¿Será posible? Vale, pues nada. Vamos para abajo. Vale, pues esta es para abajo del todo, pero para abajo por completo. Pues nada, gente, ya llegaré.
Rompe todo lo que vea. Pues sí, eso tendré que hacer. Mira. Rómpete, venga. Mira, más cosas. ¿Eso se puede romper? ¿No? No. Mira, bueno, nada, continúo. Va a correr Naruto, por Dios, eres muy lento. O sea, que no sé por qué se me para. Venga. Al río. Ya estamos llegando. ¿Y esto qué? No se puede romper. No, de momento parece que no. Vale, dirá ya, amiguita. ¿Me buscabas el infomano? ¿Te quiero hablar de algo? Sí, si es un sermón, podemos dejarlo. No, es sobre tu espíritu de zorro de 9 colas y el poder del sello. Vale, pero aún no llegas a esa zona. Poder peligroso desbordante, combate contra un gran poder. Es un poder muy peligroso e increíblemente destructivo. Sí, estoy seguro de que ya sabes todo esto, pero no peques de exceso de confianza con ese poder. No cierres los ojos y piensa en el sello y en el espíritu de 9 colas. ¡Boom! ¡Peleo! Hombre, Naruto, ¿no? Digo yo. ¿Contra Kimimaro? ¿What the fuck? Sí, claro. Naruto y Sakura. Vale. Vale. Madre de Dios. Lo de arriba se podía. No sé qué era lo de arriba, compi. Vale. Espero que esta misión me dé PX. Boom. Esquiva, esquiva. Pero ¿por qué no sacas la técnica esta del cambiazo? Cago en todo. Lo que me ha dado. Dios. Pues me está ganando por ahora, ¿eh? Sí. Mierda. Esquiva, Naruto, por favor. La madre que me parió. Vale. ¡Bum! Zorro de 9 colas. Bueno, con una sola cola, pero sí. Vale, ahora sí que vamos a ganarle fácil. Toma. Maldito, sufre. Le he dado, no le he dado tiempo. Espera. ¡Boom! Ahí la lleva, campeón. ¡Ay! Que no le he dado. ¡Au! Eso duele, ¿verdad? ¡Naruto! ¡Muévete! ¡Naruto, muévete, hijo! Vale. Me va a ganar. Chakra. Bien. Vale. Le gano, ¿no? Yo creo que sí. ¡Bum! Está complicadillo, la verdad. Vale. Impresionante la animación, compi. ¿Otro? Ahora contra Sasuke. Vale. ¿Y tengo que ser Naruto también? ¿O puedo ser otro? Ah, puedo ser cualquiera. Pues... ¿por qué no está Neji? Jo, pues Hinata. Me muero mucho, Hinata. Vale, Hinata con Kiba y con Shino. Venga, va. Sasuke, Naruto, Sasuke, Orochimaru y Kabuto, ¿era?
Vale, el Valle del Fin y todo. Es brutal. Vamos a ver, caña. Joder, Hinata, hija. Madre mía, qué hostias te me van a dar con Hinata. Mierda. Me van a partir el orto. Dios mío, esto ya no lo gano, gente. Me ha destrozado Sasuke. A ver, despertamos para hostias más potentes. He despertado. No he despertado. Ahora sí despierto. Vale, vamos para allá. Joder. Hinatita, cariño. Que te han partido la boca. Joder. Ya veo, compi, ya me he dado cuenta, Reintentar. Pero con Hinata no. Da igual. Yo puedo, va. Vamos, Hinata. Confía en ti. Madre mía, está partiendo. No me deja ni atacar, ni pegar, ni esquivarle. Madre de Dios. Pilla a Neji, joder. Pero Neji está. No, Hinata no es mala en todos los juegos, En el último es muy buena. Y en el Shippuden también es bastante buena. Tío, venga ya. Despierta, Hinata. Ánimo. Pero, deja de protegerte, hijo puta. Dios, hay que cambiar de personaje, gente. Hay que pillar Naruto. No puedo, con Hinata solo, no puedo. Dios. Madre mía, tú. Condiciones fallidas, no me digas. Fallido, ya lo sé, ya que he fallido. Es un personaje, Naruto. Ah, está Neji, fuck. Bueno, Neji es algo mejor, sí. Un poquillo mejor. Sí, Naruto. Vamos con Naruto, madre mía. Vale, ahora sí. ¡Cabrón! Yo creo que este me parte la boca. Sea yo quien sea, Mierda. Creo que hemos aceptado una misión muy difícil. Sí, me da ni que sí. Porque no le hemos tocado nada. Dios mío, es que mira todo lo que me quita. Es que no me deja esquivar. ¿Pero por qué no me deja esquivar? No lo entiendo. No, reintentar. Hasta que lo consiga, va. Va, ya hemos pillado. A ver. Mierda, pensaba que le había pegado ya a él. Vale, mierda. No, que el Kabuto no duerma. Necesito recuperar. Ahí está. Qué bueno. Mierda. O sea que le había dado. Va. ¿No ha dado? No. Joder, puto. Orochimaru. Venga, esquiva Naruto, pero. Tío, si yo esquivara, sí podría, pero no sé por qué no esquiva. Mierda. Bueno, ese yo. Vale, guay.
Quítale mucho, por favor. Mucho, 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 mucho. Venga, dale, dale, dale. Ahí está. Mierda. Tardar. Me voy a despertar, despertar, despertar. Ahí está. Vale, estamos los dos más o menos iguales. Joder, pero yo no esquivo nada, tío. Venga ya. Va, 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 va. Vale. ¿Cuál interface? ¡Bum! En la boquita. ¿Hemos dado? No. No, 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 no. No, 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 no. Esquiva, Naruto, esquiva. Pero ¿por qué no esquiva? Me cago en todo. ¡Vamos! Dios, creo que le gano. Fin. Dios, lo que ha costado, chaval. Lo que ha costado. Y ahora contra Naruto. Me cago en todo. Vamos a probar a Niva. Ya he encontrado Naruto. ¿Cuántos combates más tengo, por Dios? Ahora me tenía que poner yo a Sasuke. Bien, Neji. Grande, Neji. Vale. Mola, 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 mola. Uf. Ataque de cuerpo a cuerpo. Mal asunto. Mal asunto, dice. Porque necesito que esté levantado y todo. Madre mía, tú que vas a hacer esto. Pasa que Neji, el puto amo. Oh, qué grande Neji. No, va, 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 va. Vale. Dale, 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 dale. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. A Naruto me lo estoy merendando, gente. Me lo estoy merendando. Qué grande. Rock Lee. Dios, ¿qué ha sido eso? Vale. Dale, 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 dale. No, 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 no. Esquiva, 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 Neji. Esquiva, madre mía. En dos hostias ya me ha puesto. Buah, chaval, despierta. Va, va, va. Joder. ¿Qué defensa tiene el cabrón? Va, va, ah, ahí está. Uf. Neji, el puto amo, gente. Las cosas como son. Era el puto amo en la serie y el puto amo en el juego. Las cosas como son. Una bestia, sí señor. Mejor Genin del juego, sí señor. Puto amo. Putísimo amo. Vale, entonces ya está. Vale, mi pregunta es cuánto. Es verdad, ese poder es increíblemente fuerte. Pero mis propios poderes serán cada vez más fuertes en infómano. Continúo entrenándome duro. Con una voluntad tan fuerte, ningún poder es inalcanzable. Venga, hagámoslo. Tengo ganas de ver en lo que se convertirá. Sí, sí, vale. Vale, parecen rollos secretos, pero mi pregunta es. ¿Tengo PX nuevo o no tengo tanto para nada? ¿De verdad? Tío, pues no, no lo entiendo. No lo entiendo. No, no me han dado PX, compi. No me han dado una mierda. Me han dado una palmita en la espalda y au. No lo entiendo, tío. ¿Cómo cojones se consigue los PX eso? No lo entiendo. Va, salta. Corre. No lo entiendo, tío.
Del cuna y andar y romper cosas. ¿Cuántos pasos he dado ya? A ver. Lista de misiones. D. Eran estas las que. A ver. 147. 125 pasos todavía, de verdad. 45 minutos. Madre mía. Vale, pues entonces voy a coger esto de aquí. Por aquí. Me va a correr. Vale. Vale, pues cogemos esto y como llevamos ya una horita y media, gente, puedo saltar por aquí, sí, perfecto. Vale, vamos a dejar por aquí entonces, ¿eh? Y lo haré fuera de cámara. Guardar. Sí, guardar. ¿Quiero guardar? Sí, quiero guardar. Vale, vamos a dejarlo por aquí. Y ya andaré fuera de cámara. De hecho, voy a dejar el juego encendido, así pasan los 45 minutos. Así que, suficiente por hoy. El sábado, sí. El sábado, no sé a qué hora, pero puede que más tarde de hoy haré directo ya de Pokémon, ¿vale? Que ya tengo yo también ganas de combatir. Y la próxima semana volveremos con Naruto. Así que por hoy, suficiente. Gracias a los que habéis pasado por aquí por el directo. Y ya está. El sábado volvemos. Y el sábado nos vemos. Compi ya, sí, compi ya, porque me quedan misiones secundarias, parece ser, que apunta para, así que la haré fuera de cámara. Y el próximo directo lo hago ya con misiones a saco, misiones principales y todo eso. Así que ya está. Poquito más. Gracias por haber venido al directo. Y nos vemos en el próximo directo el sábado de Pokémon, gente. Así que nada. Chao.